Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos 1 kilo de harina de trigo, un vaso de sémola fina, que son 150 gramos, 500 mililitros de agua tibia, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de sal, 2 cucharadas de leche en polvo y 1 cucharada de levadura de pan. Vamos a comenzar. En nuestros 500 ml de agua le vamos a añadir las 2 cucharadas de leche en polvo y vamos a mezclar muy bien. Esta mezcla la utilizaremos para mezclar toda nuestra harina y unir nuestra masa. Aquí tenemos la harina de trigo y la sémola fina. Añadimos la cucharada de levadura de pan junto con el azúcar. La harina también se la añadimos, pero por separado, a la otra parte. Vamos a mezclar bien. También le vamos a añadir 2 cucharadas de aceite blanca, que no lo he dicho, aceite de girasol. Y le vamos a poner la vinagre. La vinagre le vamos a añadir 2 o 3 cucharadas. Que este es mi secreto para que quede un pan muy tierno durante muchos días, 2 o 3 días. Y si los queréis congelar, también lo podéis congelar. Y os aseguro que queda como recién hecho, una vez que lo pongáis un poquito en el horno. Vamos a ir añadiendo la mezcla que teníamos de agua con la leche en polvo hasta que quede una masa muy bien hidratada, como estáis viendo. Tiene que quedar bastante hidratada. El pan de sartén, pan de plancha o pan de macla, se tiene que quedar muy hidratada nuestra masa. Una vez la tengamos bien hidratada, pues vamos a ir comenzando a amasar. Os digo, yo he añadido los 500 ml de agua para unir toda la masa. Luego, para ir amasándola, he usado en total 100 ml, así que en total he añadido 600 ml de líquido. Vamos amasando y una vez la tengamos amasada durante 2 o 3 minutos, como veis, tiene que ser una masa sin pegajosa, y la voy amasando con las manos subiéndola hacia arriba, porque ya dándole con los puños se me va a ir pegando. Una vez que la tengamos bien amasada, le vamos a añadir un poquito de aceite blanca por encima. La vamos a juntar, a unir, haciéndole como una bola. Así como veis. Le voy a añadir otro poquito de aceite por encima. Y ahora la vamos a tapar. Le vamos a dejar que doble su tamaño. Más o menos me ha tardado a mí una hora y 10 minutos con el frío que hace. Pero si tenéis calefacción en casa, con una hora o 50 minutos es más que suficiente. Mirad, por aquí ya me ha doblado el tamaño. Ahora le vamos a menear un poquito para juntarla bien, para quitarle un poquito el aire. La apartamos y en la encimera le vamos a añadir un poquito de harina para formar nuestras bolas, solamente un poquito. Tener cuidado y hacerlo con rapidez, porque la masa, os digo que es bastante pegajosa. La tenéis que dejar así para el pan de sartén, porque de lo contrario os quedará un pan un poco duro. Para que quede esponjoso por dentro, tenéis que hacerlo de esta manera. Vamos formando bolitas del tamaño que queráis y las unidades que queráis también. Yo las voy a hacer esta vez medianas. Y mientras le vamos haciendo bolitas, las vamos dejando en nuestro paño limpio, que también tendremos espolvoreado un poquito de harina. Las vamos a ir dejando ahí formadas nuestras bolas. Una vez que tengamos ya todas formadas nuestras bolas, ahora las vamos a chafar. Yo para chafar utilizo sémola fina. Podéis chafarlas también con harina o también con sémola mediana. A mí me gusta más con sémola fina. Chafaremos un poquito con nuestra palma de la mano y rápidamente le vamos a girar para chafarla por el mismo lado. Esto es importante porque si la chafamos hasta dejarla fina solamente por una parte, tendremos seguramente el problema de que se nos pegue nuestra encimera. Así que chafamos por una parte y luego rápidamente le daremos la vuelta y la acabaremos de chafar. Antes de acabarla de chafar, la vamos a pasar sobre un papel vegetal. En esta ocasión yo le he puesto un papel vegetal, pero yo suelo chafarla directamente en el paño. Pero aquí os enseño una manera más fácil de transportar luego nuestro pan. Pondremos aquí papel vegetal y la acabamos ya de chafar y de darle forma de la medida que queráis.
Si la hacéis más fina, tendrá menos molla por dentro, de lo contrario tendrá más. Aquí tengo los panes, ahora le vamos a dejar fermentar por segunda vez. La vamos a tapar con un paño limpio y yo la voy a dejar una hora fermentar. Ya os digo, si tenéis calefacción en casa, de 50 a una hora es más que suficiente. Yo la he dejado una hora y 10 minutos, como la primera vez. Aquí tengo mi plancha. En mi plancha he puesto una cucharada de aceite de girasol y lo voy a untar bien con un poquito de papel de cocina, porque no quiero que se fría, solamente es para que coja ese color dorado. Y directamente cogemos de nuestro papel vegetal y lo pasamos a dar la vuelta como si fuera una tortilla. Como veis, aquí se me ha pegado un poquito en mi papel vegetal, pero no pasa nada, con los dedos lo vamos a ir quitando, no hay problema por eso. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio. A mí me ha tardado unos 7 minutos por cada cara. Una vez veamos estas burbujitas que están saliendo y han pasado ya unos 5 o 6 minutos, le vamos a añadir un poquito de aceite por arriba para que también se dore de la otra cara. Y con una espátula, o si os atrevéis también con las manos, que tampoco quema, le vamos a dar la vuelta. Y lo mismo, lo vamos a dejar de 6 a 7 minutos por la otra cara. Lo vamos a ir girando con la palma de nuestras manos, tranquilos que no quema por esta parte, y lo vamos a pasar ya a nuestro paño limpio. Y así pues vamos a ir haciendo con todos nuestros panes. Y por aquí ya hemos terminado nuestros panes. Mirad qué buena pinta que tienen, qué blanditos, qué textura. Y con este truco que os he dicho yo de la vinagre, de verdad que ya me comentaréis en comentarios si no os queda más blanditos y os dura más tiempo tiernos. Si también los queréis congelar, los podéis congelar sin ningún problema en el congelador y una vez sacados los horneáis unos 2 minutos en el horno y quedan como recién hechos. La verdad que este truco de la vinagre es para que dure más tiempo. Mirad cómo se dobla y qué tierno que queda. Queda delicioso. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya servido de ayuda. Si es así, espero que me dejéis un like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando yo subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, inshallah, si Dios quiere, aquí, en Cocina con Gina. Adiós.